Bueno, tenemos a Guillermo Prada, que es delegado de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla, al otro lado. Y vamos a preguntarle, Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué explicación puede dar usted a lo ocurrido? ¿Qué, hasta dónde saben ustedes, puesto que viven el problema casi a diario ahí en Melilla? Bueno, antes de nada me gustaría, si me lo permite, decir una cosa, y es que asistimos con asco a una vez más a la manipulación política de unos hechos que al final a los guardias civiles probablemente nos sentarán en el banquillo, nos señalarán con el dedo acusador y tendremos que afrontar procedimientos penales como el de Ceuta, Tarajal, etcétera, etcétera. Desde la Asociación Pro Guardia Civil llevamos años pidiendo un pacto de Estado en inmigración a los políticos para que nos saquen, que nos blinden en nuestras actuaciones en frontera, y no lo hemos conseguido. Y una vez dicho esto, pues nosotros valoramos los hechos con cierta... Vemos la situación con la valoración que están haciendo los demás, con cierta hipocresía. No hay que olvidar que esta situación la ha generado la Administración, la hemos generado nosotros. La aplicación sistemática del rechazo en frontera ha supuesto un efecto llamada brutal, pero ha sido un efecto llamada que cada vez es más violento, hacen que vengan grupos de personas más violentas, armadas hasta los dientes y con la única intención de arrasar a su paso con todo lo que puedan. La aplicación sistemática de rechazo en frontera es lo que tiene y nosotros venimos defendiendo que se apliquen otras leyes. De todas formas, pero claro, estamos hablando de vidas humanas, de personas que mueren aplastadas, asfixiadas, otras también bajo, en fin, golpes de la propia gendarmería marroquí, que al parecer incluso lanzó piedras contra ellos, se dice, ¿no? Ahora Marruecos se disculpa diciendo que todo esto es por culpa de Argelia, porque ha habido una deliberada laxitud por parte de Argelia, participando o colaborando con el intento de esos 2.000 subsaharianos de entrar en España dirigidos por milicianos experimentados. Eso, en fin, ¿lo comparten ustedes? Sí. Parte española. Fíjese que no solo los políticos españoles están utilizando la inmigración como arma arrojadiza, poniendo a los guardias civiles a los pies de los caballos. Es que ahora ya hemos pasado a un plano superior, es un plano internacional, en el que Marruecos está utilizando la inmigración ilegal para atacar para atacar a otros países. Y ahí, por supuesto, que desde la asociación no nos vamos a meter. Pero sí que podemos decirle que desde la asociación llevamos diciendo que esto se produce desde hace muchos años. Los grupos organizados, pues no sé si vendrán organizados como dice Marruecos, pero hace muchos años venían auténticos soldados de Camerún, de Sierra Leona, etcétera, etcétera. O sea, a las guardias civiles de Melilla no nos sorprende que vengan organizados, que vengan militares o personas que huyen de las guerras con formación militar. Y lo que sí que tenemos claro es que o alguien empieza a aplicar ya el acuerdo de readmisión o esto va a ir a peor. No solo vamos a lamentar muertes al otro lado de la valla, vamos a empezar a lamentar muertes a este lado de la valla. Y entonces, ¿quién va a responder? ¿Quién se va a quejar? ¿Quién se va a manifestar? Porque a los guardias civiles, hasta ahora, lo único que han hecho es sentarnos en el banquillo por nuestras actuaciones. Oiga, nosotros venimos diciendo desde la Asociación Pro Guardia Civil que de una vez por todas estas personas sean sistemáticamente puestas en frontera en virtud del acuerdo de readmisión. Es decir, si Marruecos quiere colaborar, si Marruecos está colaborando con España y lo está haciendo poniendo toda la carne en el asador, desde la Asociación Pro Guardia Civil lo que nosotros recomendamos es que pongan a todos sus agentes en los puestos fronterizos y recomendamos a la Administración española que una vez que salten la valla los interceptemos, los pongamos a disposición de la Policía Nacional, a la mayor brevedad posible, como dice la ley, que la Policía Nacional avise al delegado del Gobierno, el delegado del Gobierno autorice su puesta en frontera y en 72 horas están puestos en frontera en los puestos fronterizos. Pues que Marruecos ponga todos sus efectivos en los puestos fronterizos para recibir a esas personas y aceptarlas en su territorio. Esta es ni más ni menos que la única medida para atajar el efecto llamada, para evitar las muertes, para evitar que las mafias, esas mafias difusas que algunos políticos están diciendo que no se ven, esas mafias existen, pero son difusas. Esas mafias consisten en todo aquel que favorece, promueve, facilita la inmigración ilegal, que en España es un delito.
Y recordemos que esas personas vienen armadas hasta los dientes, con palos, con garfios afilados, con garfios manufacturados, con tornillos en los zapatos para escalar y luego agredir a los guardias civiles, previamente a las fuerzas marroquíes, en definitiva. Pero, si Guillermo, alguien quiere, ¿todo eso justifica que cerca de 40 de estas personas hayan muerto en las condiciones en que han muerto? Le pregunto, por otra parte, ¿se podía haber evitado esta tragedia? ¿Se actuó mal por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, por parte de la gendarmería? Bueno, es que no sé, no sabemos realmente por qué se produce. Se habla de una avalancha, es claro, vemos una imagen en la que efectivamente caen y probablemente ahí habría algunos que fallecieran, pero todos ahí murieron porque se cae la parte de la valla y cae sobre los que estaban ahí intentando también escalarla, no sé. Pero también hablado de una represión desmedida por parte de la propia gendarmería. ¿Era necesario todo eso? Lo que no podemos hacer, desmedida o no, es rasgarnos nosotros las vestiduras. Nosotros le estamos pidiendo a Marruecos que haga ese trabajo. Si Marruecos hace ese trabajo, no podemos rasgarnos las vestiduras. Lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo de otra manera, es enfocar la lucha contra la inmigración ilegal de otra manera. Y la manera que nosotros recomendamos y que creemos que va a ser la mejor y va a ser la única que finalmente dará con la solución. Si me permite un paréntesis, hace tres saltos el ministro Marlaska, el ministro del Interior, aplicó el acuerdo de readmisión tanto en Ceuta como en Melilla y fue mano de santo. Fue mano de santo. Es decir, la situación es tremenda. Que mueran personas aplastadas, golpeadas o como sea, tanto policías marroquíes como inmigrantes. Es una desgracia absoluta. ¿Se podía haber evitado? Por supuesto que sí. ¿Se está evitando? Al contrario. Estas personas que seguramente son alejadas nuevamente en un ciclo infinito de la frontera de Melilla, volverán a reagruparse en la zona próxima a Melilla, pues en un mes, en dos meses, cuando el tiempo, con las circunstancias y cuando ellos puedan, volverán a armarse hasta los dientes y volverán a intentarlo de una manera más violenta si cabe, más organizada si cabe. ¿Qué manera hay de parar esto? Solo hay una, y es la aplicación de la ley. Ahora mismo en Melilla y ahora mismo en Ceuta, si un subsahariano salta la valla y baja y pega tres pasos y da tres pasos más allá de la valla, se le deja marchar. De hecho, estamos viendo cómo entran por su propio pie en el CETI de Melilla. Eso es absolutamente inaceptable. Esa imagen de personas que saltan violentamente después de pegarle a los marroquíes, después de pegarnos a nosotros, después de lanzar piedras, tirar con palos, etcétera, etcétera, entrando por su propio pie al CETI como si no pasase nada, es un efecto llamada que es el responsable de lo que está pasando ahora mismo. Nosotros entendemos que es una hipocresía absoluta, absoluta, rasgarse las vestiduras ahora cuando le estamos pidiendo a Marruecos y estamos presumiendo de que Marruecos... Hombre, hay una cosa también, Guillermo, las imágenes que hemos visto es de gente, de cuerpos inertes, algunos moviéndose y policías, en este caso gendarmes marroquíes, que no atendían para nada. Nadie auxiliaba a esas personas. En la parte española también hemos visto algunas situaciones así y ha aparecido la Cruz Roja y la Protección Civil para, ojo, por lo menos para salvar a la vida de esas personas. Más allá de que las intenciones hayan sido las que hayan sido por parte de algunos. Pero es que no cabe mayor inhumanidad que haya gente como estaban tirados y dejándoles morir. Mirando como si fueran perros, pero ¿esto qué es? O bueno, animales, no sé, me da igual. Eso no se puede permitir, Guillermo. Sí, correcto. Nosotros, vamos, es vergonzosa esa imagen. Pero le repito, podría haberse evitado esta situación. Nosotros vamos a exigir a Marruecos que de la noche a la mañana actúe como actúan las fuerzas de seguridad del Estado en España. Vamos a pedirle a Marruecos que de la noche a la mañana tenga ambulancias preparadas, tenga a sus fuerzas policiales instruidas y preparadas para contención de masas. Oiga, mire, Marruecos es Marruecos y tiene una forma de trabajar que todos conocemos. Entonces, si lo que queremos es que Marruecos colabore, vamos a tratar de no hacer que lo hagan aplicando la fuerza, porque en España el uso de la fuerza es proporcional, congruente y oportuno y es ajustado a la ley. Y por supuesto que cuando hay heridos se les da tratamiento médico, se les asiste legalmente, etcétera, etcétera. ¿Podemos exigirle eso a Marruecos? Yo creo que no.
¿Podemos exigirle a Marruecos que en esta nueva etapa aparente de plena colaboración admita, o readmita, mejor dicho, readmita en su país a todos aquellos inmigrantes que sean interceptados en suelo de Melilla o de Ceuta? Por supuesto que sí. Parece lo lógico, es lo lógico. Vamos a dejar que salten, vamos a dejar que entren. Y cuando entren, vamos a interceptarlos, vamos a entregarlos a Policía Nacional y luego a Marruecos. Es así de sencillo. Mientras no se aplique esta receta, las cosas van a ir a peor. Se van a producir más muertes, se van a producir más heridos y se van a producir porque el efecto llamada sigue incrementándose. No olvidemos que todos aquellos que han entrado por su propio pie al CETI están en Europa. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y esa es la fuerza. Y podemos pensar que estas imágenes, como decía hace poco alguien en la televisión, pues a lo mejor se lo hacía pensar. Para nada. Para nada. El éxito que están teniendo en las entradas ilegales va a hacer que efectivamente lo sigan intentando, si cabe con mayor crudeza y si cabe con mayor violencia. Y repito, ya no lo podemos decir más claro. La única receta para parar la inmigración violenta que se está produciendo en Ceuta y en Melilla es la aplicación de la ley y enfocada a la puesta en frontera sistemática de todas estas personas que están entrando de una manera absolutamente violenta. Que es reprobable, que es un drama absoluto que un solo inmigrante resulte herido o muerto, no digamos muerto. Efectivamente, nosotros lo lamentamos profundamente, pero no olvidemos que hasta que no se produzca una muerte de un guardia civil o de un policía nacional en la valla de Melilla o en la valla de Ceuta, aquí nadie va a tomar medidas. Y son muchos los compañeros que han sido ya apuñalados con los garfios que traen, muchos los compañeros heridos y lesionados por piedras enormes que lanzan en una desproporción infinita, y son muchos los compañeros que están heridos, y los que están apuñalados no han llegado a recibir heridas graves porque, gracias a Dios, tenemos pues unos medios de protección, pero muchos de los compañeros tienen sus trajes, sus chalecos antibalas, sus chalecos antitraumas perforados por los pinchos que traen estas personas. Entonces, yo creo que lo he dicho ya muchas veces a lo largo de esta entrevista y lo repetiremos. Llevamos 9 años diciendo esto. Se podía haber evitado y lo pueden evitar. Lo único que le pedimos a la administración es que deje de aplicar el rechazo en frontera como única herramienta contra la lucha en la lucha contra la inmigración ilegal. Bueno, una pregunta más y brevemente porque estamos fuera de tiempo. Carmelo Encinas quiere preguntar. Lo que está proponiendo en definitiva don Guillermo es que se active lo que se llama, lo que se conoce como las revoluciones en caliente, ¿no? Y el caso es que cuando ocurrió lo de Ceuta, la famosa invasión de chavales, ¿no?, alentados desde Marruecos como castigo por, en fin, por todo lo que había pasado con el tema de Gali y todo esto, pues allí sí hubo devoluciones en caliente. Sí hubo devoluciones en caliente. Esto es lo que... Es que lo vimos, además, cómo los devolvían inmediatamente. Entonces, no sé cuál es la... porque ustedes tendrán, seguro habrán consultado cuál es la traba legal, si hay problemas con Europa en ese acuerdo que hay con Marruecos para las devoluciones en caliente, si eso entra dentro de las normas europeas de asilo o no. Hay un error de fondo en su apreciación, si me lo permite. Sí, sí. Y es que las devoluciones en caliente... Sí. Por supuesto, no quiero enmendarle la plana a nadie, no, pero las devoluciones en caliente no existen. Lo que tenga que corregir, corríjalo, que para eso estamos aquí. Bueno, voy a intentar expresar nuestra postura. Nosotros creemos que las devoluciones en caliente son una expresión que fabricaron las ONGs para criminalizar a la Guardia Civil, a los guardias civiles. Entonces, ¿qué existe? ¿Cuáles son las tres normas que se están aplicando en Melilla y en Ceuta? La devolución de la ley de extranjería, no la devolución en caliente, que la devolución en caliente es como los que no aceptan el rechazo en frontera, es como lo denominan, al rechazo en frontera. De lo que usted está hablando, entiendo, es del rechazo en frontera. Ahora mismo el rechazo en frontera está legislado y es una ley, como cualquier otra. En virtud de esa ley, se puede seguir aplicando el rechazo en frontera. Pero lo que no se está aplicando es la devolución de la ley de extranjería. ¿Por qué?
porque la devolución de la ley de extranjería consiste en que cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras, que es la Guardia Civil, intercepte a un inmigrante que ha saltado, que ha entrado ilegalmente en el país, cuando lo intercepte lo pondrá a disposición del Cuerpo Nacional de Policía a la mayor brevedad posible para su devolución. Y esto es muy importante, para su devolución. Ese procedimiento lo inicia la Guardia Civil cuando intercepta. Lo continúa o lo debe continuar, y es lo que no se está haciendo. Lo debe continuar la Policía Nacional dando cuenta al delegado del Gobierno, y lo debe finalizar el delegado del Gobierno estableciendo, ordenando, la puesta en frontera en virtud de la devolución o la no puesta en frontera. Es decir, la apertura de un expediente de expulsión. ¿Qué quiere decir? Que actualmente se está aplicando la ley de extranjería, pero solo la expulsión. Y la expulsión consiste en años de procedimiento en los que finalmente el inmigrante consigue entrar en Europa. Lo que queremos decir es que si se aplicase, además del rechazo en frontera, porque es necesario, si se aplicase además la devolución de la ley de extranjería, que permite que en 72 horas sean puestos en frontera después de ser atendidos legalmente, es decir, se le pone un abogado, después de ser atendidos sanitariamente y después de consultar si son susceptibles de expediente de asilo, o sea, si son susceptibles de que se les conceda el asilo, en ese caso el delegado del Gobierno puede ordenar su puesta en frontera en 3 días. Bueno. Oiga, hagámoslo de esa manera. ¿Que piden asilo? Que se queden en el puesto fronterizo y esperemos a que el equipo de asilo determine si son susceptibles de asilo, porque para ser asilados deben mostrar un temor fundado a ser perseguidos en sus países de origen o etcétera. Lo que estamos diciendo no nos lo inventamos, está todo en la ley. Lo que pasa que, por lo que sea, alguien ha decidido que la aplicación sistemática del rechazo de frontera, es decir, el combate cuerpo a cuerpo de los guardias civiles con los inmigrantes, es la mejor solución. Y estamos viendo que no es la mejor solución. De hecho, estamos lamentando muertes precisamente porque se está aplicando única y exclusivamente esa norma. Pues lo dejamos aquí. Guillermo Prada, delegado de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos y si queréis comentamos algo más sobre este asunto, que también es objeto de...